entre Jerez. Bueno, en realidad en Ibarra Milagrosa esta semana han hecho 7 robos. ¿Me entiendes? Han atracado a un par de personas y le han quitado los motores. Entonces nosotros queremos darnos a conocer de que el que encontremos robando, quien sea, lo vamos a quemar. No tenemos que ver que por ni vamos a llamar a la policía, ni que la policía de derechos humanos, quien sea, que son familias de diablo, a nosotros no importa eso. Que acabando con todo que están y que encontremos, lo vamos a quemar, lo vamos a cortar la mano. ¿Qué tipo de robo que están haciendo allá? ¿Atraco? No, yo atracaron hace par de días, le quitaron un motor. Ya han quitado varias cosas en una esquina de allá del barrio, pero entonces ahora se han llevado a varios vehículos de batería, se han llevado plasma, teléfono, un sinnúmero de cosas. ¿Ustedes le están dando vista a las autoridades para que hagan algo? Bueno, ellos fueron allá hoy, Edicrim. Le apresaron a un muchacho y que ese muchacho no, ¿sabes? Pero supuestamente para investigación, ¿tú me entiendes? Aunque él no ha robado, ¿sabes? No roba. Pero vamos a esperar que den con los ladrones, que den con los verdaderos ladrones. Si no, como les dije, yo una cámara que lo tiene captado a las 12 de mediodía hoy. Vamos a ver cuáles son. Si lo podemos identificar, uno de ellos, lo vamos a buscar sin llamar a la policía. Cuanto al caso mío, a mí me atracaron un atracador por ahí en la entrada de Los Torres, pero que yo soy residente de La Milagrosa. Entonces yo hago un llamado al jefe de la Policía Nacional para que mande a Moca un contingente militar para caerle atrás a ese atracador, que posiblemente sea un asesino que haya matado motoconcho entrando por la entrada de Los Torres. Es decir, que todo esto, señor, hay que investigarlo, porque nosotros no somos hijos del diablo, nosotros ellos somos hijos de Dios. Entre Jerez.